somos las babas de la luna. Y el día de hoy les vamos a enseñar cómo ha sido la preparación de este proceso social, popular y comunitario a través de un postre, a través de un plato llamado postre de luna babosa. Hoy solo somos tres de los integrantes de las babas de la luna los que estamos aquí mostrándoles la cara, pero evidentemente sabemos que hay muchas más personas que han estado detrás de este proceso, que han creído en él, que han confiado también en el hecho de que se puede transformar y se puede encontrar una manera poética de existir. Y queremos agradecerles con el corazón que hayan confiado en este proceso, que nos hayan abierto las puertas de su corazón y las puertas de su cocina. Tenemos aquí todos los ingredientes para que ustedes sepan lo que hemos cocinado durante 3 años. Cosas ácidas, dulces, amargas, sabrosas, deliciosas y a veces no tan ricas. Pero aquí están reunidas para ustedes y para nosotros en esta gran familia que se llama Las Babas de la Luna. Receta de luna babosa rellena. Ingredientes: 2 sobres de gelatina sin sabor, 3 sobres de gelatina de diferentes sabores, 1 paquete de galletas, 1 taza de leche condensada, 1 taza de fruta surtida, 1 taza de salsa de limón para postres. Instrucciones. Lo primero que usted debe hacer es comprobar aquello que existe más allá de los ingredientes. Es decir, debe usted saber que la gelatina sin sabor son las babas que nos sirven para cohesionar nuestro plato popular y comunitario, que la gelatina de diferentes sabores representa lo múltiple y lo diverso que es aquello que, entre otras cosas, le da color y sabor a nuestra luna. También debe usted saber que las galletas proporcionan ese toque frágil y crocante, siempre necesario a la hora de buscar equilibrio en nuestra receta. La leche condensada, por su parte, es un manantial de luz que se vierte cual máscara sobre el escenario, sobre el horizonte de la luna, haciendo florecer aquellos frutos surtidos que se recogen en virtud de una buena cosecha hecha plata. Y por último, la salsa de limón, ese toque ácido que a veces se necesita para no hostigarnos con el dulce que habita en el centro de nuestro corazón, de nuestra luna. Hecho lo anterior, se deben preparar los 3 sobres de gelatina de sabores. Según se indique, cada una en forma separada, teniendo en cuenta que aún en unidad del plato existe la diversidad de las formas de ser, la variedad de colores, sabores, siempre debe estar presente en el plato y así también en los procesos sociales y comunitarios. Cuando las gelatinas hayan cuajado, se deben retirar de los moldes, así en la cocina como en la vida, y cortadas en cuadros pequeños. Luego se debe tomar otro molde para pasteles y cubrir el fondo con las galletas, y sobre ellas se colocan los cuadros de gelatina y se reserva un momento. Se debe ahora calentar un poco de agua y se disuelve la gelatina sin sabor, revolviéndola constantemente para que no se cuaje. Es decir, nuestro elemento de cohesión debe permitir la movilidad. Una vez disuelta la gelatina sin sabor, se agrega la leche condensada y se mezcla bien. Ahora se incorpora esta mezcla al molde donde tiene la base de galletas y trozos de gelatina de sabores. Poco a poco irá formando y tomando forma escénica en el teatro de la cocina, esta máscara que recubre la luna. Reparte bien para que el pastel de gelatina quede parejo y resérvalo en el cor para que acabe de hacerse. Sírvelo cuando esté listo y acompáñalo con un poco de salsa de limón. Notas. Nota 1. Recuerda que la cocina se ha convertido en todo un escenario, así que no dude a la hora de bailar en el proceso, y si algo llega a salir mal, no se le olvide hacer el respectivo drama. Nota 2. Este es un plato que se crea en colectivo, así que debe ser responsabilidad del grupo la buena preparación del mismo. Nota 3. Recuerde compartirlo con la comunidad.
ya que siempre habrá nuevos colores y sabores que quieran sumarse a nuestro plato. Y por último, jamás de los jamases se le olvide que aunque todo el mundo pueda ver la luna, no todo el mundo puede degustarla en su boca.